Ahora presentamos En paz me acostaré. Para que tu sueño sea grato, antes de acostarte, recibe una palabra de Dios que edificará tu vida. En paz me acostaré. Es un espacio para meditar a la luz de la palabra de Dios. Prepárate para recibir saque de fe y esperanza en su programa en paz me acostaré producido por ministros de la palabra con ustedes el pastor marco peña buenas noches hermanos y hermanas bendiciones para todos principalmente para aquellos que están conectados en esta noche noche de palabra a través de ese su espacio, en paz me acostaré. Producido por Ministros de la Palabra. Tenemos un compromiso con usted los días lunes, miércoles, viernes y domingo, al ser las ocho de la noche. Esa es nuestra responsabilidad con cada uno de aquellos que se conectan con nosotros a través del audio por medio de Vino Nuevo Radio, su emisora web cristiana. Y también aquellos que desean conectarse a través de video por medio de nuestro eh, Facebook Live en el perfil Ministros de la Palabra. También lo compartimos en la página de Vino Nuevo Radio y también en Ministerios Unidos. Damos gracias al Señor por el privilegio que nos da en esta noche de venir delante de ustedes con una palabra del cielo que le motive, que le anime, que le ayude a ser mejor cristiano, mejor persona, mejor vecino, mejor hijo, mejor esposa. Hoy tenemos un tema. Eh, que vamos a tratar y que hemos titulado Vasos de Honra y Vasos de Deshonra. ¿De qué es de lo que vamos a hablar? A continuación, vamos a hacer el desarrollo del tema, no sin antes eh, elevar una palabra de oración al Señor, pidiéndole la guía, eh, pidiéndole su favor en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos la oportunidad que nos das, el privilegio, la gran responsabilidad. De transmitir tu palabra. Lo hacemos con todo temor, con todo temblor, esperando ser lo más claro posible, lo más diáfano posible, que podamos enseñar tu palabra de una manera entendible a todos aquellos que han apartado tiempo en ese momento. Tal vez se encuentran en sus casas, en su lugar de trabajo, tal vez se están manejando, eh, qué sé yo. Pedimos que hasta cada uno de ellos llegue tu bendición, tu cobertura, esa disposición de ánimo que han traído en esta noche para recibir tu palabra. Una vez más, pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Vasos de honra y vasos de deshonra. ¿De qué es de lo que vamos a hablar? La segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 20. Le voy a invitar que vaya a su Biblia. Y si no tiene en este momento posibilidad, pues no hay ningún problema. Este mensaje está quedando grabado en nuestro perfil de Facebook. Usted podrá, después de las 9 de la noche, accesarlo con toda la tranquilidad del caso y volver a repasar los pasajes y los comentarios que esgrimimos respecto al tema en desarrollo. Segunda Timoteo, capítulo 2, versículo 20: el apóstol Pablo hace una alegoría de una escena hogareña. ¿Qué es una alegoría? Una alegoría es una comparación de dos cosas. El apóstol Pablo aprendió muy bien el método de enseñanza de Jesús, porque Jesús también utilizaba las alegorías. Alegoría es cuando comparas algo con otra cosa y hay grandes similitudes entre una situación y la otra situación, dentro de los métodos de enseñanza de Jesús estaban las, las alegorías que la mayoría de ellas es lo que usted y yo conocemos como parábolas desde ya lo estoy invitando para que el lunes 26 de abril anote esa fecha en su agenda, el lunes 26 de abril vamos a iniciar con la vida de Jesús toda la biografía de Jesús en el tema o megatema que hemos titulado hablemos de Jesús, 250 acontecimientos en la vida de Jesús, desde las profecías mesiánicas hasta su ascensión al cielo. Estamos terminando ya en un par de sesiones los dones espirituales, pero inmediatamente el 26 de abril entramos a estudiar eh, más de 40 parábolas, vamos a estudiar más de 40 profecías mesiánicas, vamos a estudiar más de 37 milagros que Jesús efectuó y que están registrados en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a hacer una relación armoniosa y concatenada de todos estos sucesos en el orden cronológico en que se desarrollaron. Veremos sucesos en el Día del Reposo. Vamos a ver muchísima doctrina en labios del Señor Jesús. El sermón de la montaña en Mateo 5, 6, 7, hermosísimo. Vamos a ver ese... Muchos acontecimientos alrededor de Jesús, el papel que Jesús le daba a las mujeres a través del Evangelio de Lucas. Así es que es un megatema que usted no se puede perder y que vamos a iniciar el 26 de abril, si Dios lo permite. 26 de abril. El apóstol Pablo utiliza. las alegorías como Jesús también las utilizaba. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 20 nos dice textualmente. En la casa de un hombre rico, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Los utensilios costosos se usan en ocasiones especiales, mientras que los baratos son para el uso común. Me encanta a mí esa alegoría, esa... Eh, alegoría que el apóstol Pablo utiliza que también es una analogía porque estamos haciendo comparaciones pero esa alegoría que el apóstol Pablo cuenta nos ubica en su casa en mi casa donde eh, tenemos algunos utensilios o artículos que son valiosos por ejemplo eh, eh, qué sé yo invitamos a alguien a comer a la casa y sacamos la mejor vajilla que tenemos guardada para ser utilizada sólo para eventos especiales pero también en nuestras casas en la suya o en la mía hay algunos utensilios o algunos ese, implementos que utilizamos que no eh, se requiere, un, eh, no son tan costosos y que se requiere para usos que no son tampoco tan honrosos por ejemplo eh, el basurero entonces eh, va, vamos a ubicarnos en utensilios valiosos como una vajilla y en utensilios no tan valiosos como un basurero. Entonces, el apóstol Pablo lo que nos va a enseñar en esa noche es que exactamente en el cuerpo de Cristo eh, existen hermanos y hermanas que son vasos honrosos utilizados por Dios para sus propósitos, como también existen hermanos y hermanas que son vasos no tan honrosos y que también eh, son utilizados por Dios, pero no en el uso que Dios quisiera darle a ese tipo de vasos. Y ahora más adelante vamos a hablar de qué depende ser un vaso de honra y un vaso de deshonra. Primero que nada, tenemos que diferenciar entre lo que es costoso y lo que es barato. No es lo mismo aquello que tiene un costo alto y aquello que tiene un costo ínfimo o barato. Cuando decimos que algo es costoso, es porque usted y yo, hermano y hermana, estaríamos dispuestos a pagar no solamente lo que nos están cobrando por ese artículo, sino que pagaríamos más. ¿Por qué? Porque lo estamos considerando muy valioso sin importarnos el precio de ese artículo que usted y yo estemos comprando. Tal vez a usted le ha sucedido, eh, va a adquirir algún bien, algún activo tangible, intangible, qué sé yo, y usted dice, pero sé que vale mucho dinero. Pero estaría dispuesto a pagar más porque considero lo valioso que es ese artículo. A diferencia de algo costoso, está lo que es barato. Y es barato aquello que nosotros pagamos de menos cuando realmente sentimos que ese ahorro que hicimos en eso que pagamos de menos no valió la pena. Por eso es que lo llamamos barato. Hay una gran diferencia entre aquello que yo considero costoso y aquello que considero que es barato. Y de aquí es importante que podamos entender este ejemplo o esta ilustración que el apóstol Pablo nos hace, porque los vasos de honra son costosos. Los vasos de deshonra o utensilios no tan honrosos en nuestras casas muchas veces son muy baratos. Volvemos al ejemplo de la vajilla y de un basurero. Una vajilla de plata, por ejemplo, que usted utiliza para recibir a alguna persona cuando va a invitarlo a comer, tiene un costo tan altísimo que no se compare nada con el costo tan risible tal vez que tiene este basurero que usted tiene para los desperdicios de su hogar. Ahora, la casa a la cual hace referencia el apóstol Pablo en esta analogía es el cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que ubicarnos, si pudimos comprender entender claramente el ejemplo de, eh, de los utensilios costosos y baratos en la casa, entonces ahora vamos a pasar esa ilustración al cuerpo de Cristo, donde también hay recipientes. ¿Quiénes son esos recipientes? Los hijos e hijas de Dios. Ese mensaje de esta noche no es para los inconversos, no es para aquellas personas que están allá afuera, sino para hijos e hijas de Dios, vasos que Dios utiliza. En, en eventos especiales pero no todos los vasos son iguales y esto es algo que va a tener que quedarnos en esta noche totalmente claro porque no todos los utensilios que Dios utiliza valga la redundancia no son idénticamente iguales no son para los mismos oh. propósitos y depende no de Dios que esos vasos sean o no sean como Él espera algunos vasos son honrosos, como por ejemplo una copa de oro, y otros no son tan honrosos. Ahora, en el cuerpo de Cristo, ¿de quién depende que el vaso sea honroso o no sea honroso? Porque lo que vamos a, a primero a concluir en esta noche es que no depende de Dios. Porque Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción con sus hijos. Dios no quiere más a un hijo que a, otra, que a otro hijo, o a una hija más que a otro hijo. Dios nunca hará acepción de personas ni es prejuicioso, como tal vez sucede y yo lo somos. Dios no tiene preferencias por los hijos, como tal vez algunos padres de familia la tienen por un hijo en detrimento de otro. Para empezar, las comparaciones son odiosas y muchas veces las preferencias en los hijos, aunque no es el tema que estamos desarrollando, generan fricciones en el seno de la familia. Dios no prefiere más a un hijo sobre el otro, pero que Dios sí se agrada. Eso sí tenemos que aclararlo, Dios sí se agrada más de un hijo que tiene todo el deseo de servirlo, de amarlo, de involucrarse en su obra, sobre otro hijo o hija que no tiene tal vez ese anhelo o ese ánimo de participar en, en el engrandecimiento del reino. Ahora, todos, hermano y hermana, hemos sido llamados a ser vasos de honra. Y eso también es algo que quiero que le quede o a sea, usted en esa noche. Totalmente claro, no es culpa de Dios si usted no es un vaso de honra o usted es un vaso de deshonra. Pero lo que sí tengo claro es que todos hemos sido llamados para ser vasos honrosos, precisamente para actividades especiales, para este, tareas importantísimas que Dios quiere hacer en la humanidad a través de esos vasos que son vasos de excelencia, vasos vasos de honra. Ahora aunque todos hayamos sido llamados para hacer ese tipo de vasos, el tipo de vaso lo va a determinar cada uno. Dios no determina qué tipo de vaso es el que yo voy a hacer. Yo soy el que decido cuál es el tipo de vaso que yo voy a convertirme, en el tipo de vaso en que yo me voy a convertir. Ahora, es una lástima, es una tristeza, no sé cómo quiere llamarlo usted en esa noche. Es una lástima que muchos hermanos y hermanas en la fe, porque recuerde que ese mensaje es para hijos e hijas de Dios, es muy lamentable que a estas alturas, aunque tengamos muchísimos años en el ministerio, aunque hayamos eh, eh, asesamos a la iglesia N cantidad de años, aunque usted se sepa todas las melodías que, que se cantan, aunque usted se sepa la Biblia tapa tapa, eso no quiere decir absolutamente nada. Hay muchas personas que aunque llevan muchos años en el ministerio, muchos años siendo cristianos, no desean ser utensilios especiales. Hay personas que simplemente se han conformado con recibir a Jesús como su Salvador y se cruzan de brazos esperando nada más la segunda venida del Señor para ser llevados a la gloria eterna. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que desea es que inmediatamente le aceptas como su salvador, también lo haga su señor. Y es que es, es aquí donde hay una gran diferencia, porque no se vale que solamente lo haga salvador, tienes que hacerlo señor. Y cuando lo haces señor, entonces inmediatamente te vuelves en su servidor, en su mayordomo, y entras a trabajar en la obra de tu señor. Sin embargo, hay personas que no desean convertirse en utensilios. Especiales. Y es aquí donde nos hacemos diferentes preguntas. ¿Por qué tantos creyentes escogen hacer lo mínimo en el reino de Dios? Hay muchas personas, eh, amado hermano y, y amada hermana, tal vez eso tenga que ver con usted y, y yo desearía que usted le abriera su corazón al Señor en esa noche y que eh, revisase a lo interno. Yo no voy a juzgar absolutamente a nadie. Simplemente transmitimos la palabra del Señor, pero esperamos que ella eh, eh, cale en su vida y que usted pueda en esa noche reflexionar qué tipo de vaso es usted, porque tal vez es, usted es el tipo de creyente que escoge hacer lo mínimo en el reino de Dios, o sea, el máximo esfuerzo con el mínimo esfuerzo. Y nuestras iglesias están llenas de personas que hacen absolutamente nada para engrandecer el reino de Dios, son personas. Que simplemente se limitan a ir a asistir a los cultos, a ese, echar eh, las, las ofrendas, eh, simplemente eh, cantan lo que hay que cantar y no hacen absolutamente nada más, no caminan esa milla más que Dios está esperando. Y aquí es donde se cumple aquel pasaje que dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué los obreros son pocos? Porque hay muchísimos obreros que decimos llamarnos hijos e hijas de Dios que hacemos lo mínimo minimorum para la obra del Señor. Nos hacemos también otra pregunta en esta noche, ¿por qué muchos hermanos y hermanas en la fe se contentan con ser simplemente recipientes para usos viles o comunes, pudiendo ser nosotros esa vajilla que va a ser utilizada por los invitados de Dios a la cena de la salvación? ¿Por qué muchos hermanos y hermanas se conforman con ser un simple basurero, con ser un simple recipiente de desperdicios? Yo sé que usted me dirá que el basurero es muy útil en la casa. Y en eso podemos estar totalmente de acuerdo. Pero, si, pero lo que yo sí no puedo estar de acuerdo con usted es que la misma honra la tenga un basurero a una vajilla donde usted la va a utilizar para invitar a alguien ese, eh, a ingerir alimentos con usted para convidados. Son cosas totalmente diferentes. Ahora, a la conclusión que llegamos en esta noche, amados hermanos, es que a muchas personas lo que les hace falta para convertirse en utensilios honrosos se llama disposición. Y de eso es de lo que vamos a hacer clara referencia en esta noche. Hay personas que no tienen disposición. Hay hijos e hijas de Dios que no quieren involucrarse en la obra del Señor. Los invitamos a participar en diferentes ministerios en nuestras congregaciones y siempre nos, di nos dicen no. Los pastores se cansan de llamarlos, de invitarlos. Vemos esos dones que el Espíritu Santo les ha otorgado. Por eso yo les estoy invitando que usted concluya con nosotros el estudio de los dones espirituales que estamos llevando a cabo todos los lunes. Porque hemos venido haciendo un desarrollo de, de, de aproximadamente 20, 25 dones en los cuales Dios nos llama a que los anhelemos para ponerlos en servicio de los demás. Los dones no me edifican. Los dones edifican a los demás. Entonces Dios me llama a que yo anhele esos dones para que sea el Espíritu Santo el que me los otorgue y yo poder ponerlos en función. Pero tenemos que reconocer, y los pastores y pastoras, líderes de ministerio, tienen que lidiar con muchas personas en nuestras iglesias que no desean involucrarse, no desean disponerse, están atados a otro tipo de actividades, a otro tipo de segmentos, a otro tipo de asuntos que para ellos son más relevantes que la obra del señor allá cada persona con Dios porque el apóstol Pablo dice que cada uno dará cuentas a Dios de aquello que haya hecho yo no puedo dar cuentas por usted usted no puede dar cuentas por mí yo lo más que puedo hacer en esa noche es motivarlo a reflexionar qué tipo de vaso es usted en qué vaso se ha convertido me podría decir que tiene 40 años de asistir a la iglesia bueno Usted podrá tener todos los años que quiera, pero en estos 40 años, ¿cuál ha sido su disposición en el llamado que Dios le ha hecho para involucrarse en su tarea? Y dependiendo cómo usted responda a ese llamado, así Dios lo va a utilizar. Dios no le va a rogar absolutamente a nadie. Dios simplemente llama y aquel que desea aceptar ese llamado, entonces Dios le respalda. Y Dios le engrandece. Recuerda la parábola de los talentos. Aquel que le dan cinco talentos, aquel que le dan dos talentos, al que le dan un talento, el, al que le dieron cinco lo convierte en diez. Bueno, el Señor espera que aquellos talentos que Él te ha otorgado los puedas multiplicar para que cuando Él venga les, le puedas entonces reconocer la inversión que Él hizo a través de tu mayordomía. Por eso es que... La disposición es algo que le falta a muchos hermanos y hermanas. Si usted no se dispone, Dios no le va a obligar. Y eso es algo que también usted tiene que quedarle claro en esa noche. Dios no obliga a nadie. Dios no le ruega a nadie. Dios simplemente hace un llamamiento. Si usted lo acepta, bueno. Si usted no lo acepta, allá usted con Dios. Pero recuerde el caso de, de, volviendo al ejemplo de los talentos, aquel hombre que más bien toma ese talento, lo mete debajo de la tierra, su señor llega y le pregunta respecto a qué ha hecho con ese talento, y el hombre le dice: Vea, yo la verdad es que no hice nada, yo lo, mejor lo escondí, porque usted me da miedo y entonces yo eh, eh, no hice absolutamente nada. Y por no haber eh, efectuado la inversión necesaria en eso que le fue otorgado, lo que esta persona recibe es un castigo. Dios quiere que a partir de hoy, si no lo has hecho para atrás, lo vamos a dejar de esa manera. Dios está dispuesto en esa noche a olvidar que ha pasado de aquí para atrás. Pero si esa palabra es para tu vida, a partir de esa noche tienes que tener más disposición para servirle al Señor. Y no se trata de si tienes tiempo, no se trata de si tienes recursos. No se trata de si estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Dios demanda que te involucres en su obra, porque lo demás debe quedar relegado. La eh, Lo primero que debes hacer, tu opción primaria, tu prioridad, tiene que ser el engrandecimiento del reino de Dios. El apóstol Pablo continúa diciéndonos en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 21. Todo aquel que se limpie de todo lo impuro, que se separa del contacto con influencias corruptas, será él mismo un utensilio especial, separado para un uso honorable y propósitos nobles, consagrado y listo para que el maestro lo use en toda buena obra. Otra conclusión a la que vamos a llegar en esta noche, es que sólo se pueden utilizar aquellos vasos que están limpios. A ver, utilizando el más común de todos los sentidos, usted no va a servirle alimentos a convidados en su casa con una vajilla que esté sucia. O sea, por favor, eso es algo que se entiende. Pues exactamente utilizando la misma analogía con el cuerpo de Cristo, quiere decir que Dios solamente. Va a utilizar aquellos vasos que estén separados de todo aquello que sea corrupto, de todo aquello que sea mala influencia. Es la única manera, estando limpio, que uno puede convertirse en un utensilio especial y separado para usos honorables, dice el apóstol Pablo, y para propósitos nobles. Son vasos consagrados, vasos listos para que el maestro los pueda utilizar en toda buena obra por eso es que los que están allá afuera no pueden ser utilizados por dios porque primero tienen que estar limpios para el uso que dios quiere darles y cuando hablamos de suciedad amado hermano y amada hermana suciedad es igual a maldad suciedad es sinónimo de maldad recuerde usted que lo, lo sucio es lo que más se pega. No sé si a usted le ha sucedido. Cualquier cosa constantemente se ensucia. Deje usted de limpiar una mesa durante un día. Deje usted de barrer debajo de los muebles. De, eh, pasa usted eh, por cualquier lugar con su ropa limpia y ya horas después esa ropa está sucia. ¿Por qué? Porque está impregnada de todo aquello que está contaminándose en el ambiente. Bueno. Exactamente así son las personas. El sucio es lo que más se pega. Y si el sinónimo de sucio es la maldad, entonces el sucio es lo que más se le va a pegar al vaso de la vida. Por eso el apóstol Pablo nos dice en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19, un par de versículos antes de los que hemos estado leyendo. El Señor conoce a los que son suyos. Y el que adora al Señor debe apartarse del mal. Si hay alguien que lo conoce a usted, hermano y hermana, ese es Dios. No pretenda usted creer que usted me conoce a mí. Yo no puedo pretender que yo le conozco a usted. Ni siquiera le pasa a usted por la cabeza el tipo de persona que soy yo. Entonces, no puede ni juzgarme. Ni tampoco tenga mucho cuidado, no me alabe mucho tampoco, porque el único que nos puede conocer a nosotros de pies a cabeza es el Dios. Y muchas veces nos adentramos en problemas innecesarios cuando pretendemos conocer a las personas y al final de los finales no son lo que nosotros creíamos que esas personas eran, ya sea para bien o ya sea para mal. Pero si hay alguien que le conoce a usted y me conoce a mí, es Dios. Y dice que Dios conoce a aquellos que son suyos. Y aquel que quiera adorar al Señor, dice el apóstol, tiene que apartarse del mal. Otro elemento que ensucia el vaso. Estamos hablando de por qué muchos son vasos de deshonra. Bueno, los vasos de deshonra es porque están sucios. ¿Y por qué los vasos están sucios? Porque hay creyentes que son vasos sucios o deshonrosos. A ver, un basurero cuando usted lo compra está limpio, pero cuando usted empieza a echarle desperdicios, ¿cómo es, ese, ¿cómo es ese basurero? Bueno, ese basurero está contaminado, sirve solo para echarle desperdicios. Y yo sé que esa palabra suena muy dura, es una palabra muy difícil tal vez de digerir, pero hermano y hermana, simplemente es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Por qué muchos hermanos se han convertido en recipientes de desperdicios? Bueno, mucho también tiene que ver con algo que se llama palabrería. Palabrería. El apóstol Pablo en la misma carta a Timoteo, en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 14, dice, sigue recordándoles como advertencia, les está hablando Pablo a Timoteo, adviérteles delante de Dios, que no se metan en discusiones que no ayudan para nada y que solo destruyen a los que escuchan. Muchas veces hay hermanos y hermanas en la fe que se convierten en vasos de deshonra precisamente por aquello que hablan, por tanta palabrería, por tanta discusión que muchas veces no lleva absolutamente a nada. Nada, hermano y hermano, contamina más el vaso de nuestras vidas que el uso que usted y yo le damos a nuestras palabras. Si hay algo que contamina al ser humano, son las palabrerías, son las majaderías que muchas veces nosotros, hermano y hermana, entramos en ellas. Tenemos que ser vasos, tenemos que ser vasos de honra. Sin tanta palabrería. Hay muchos hermanos que se desgastan hablando más de la cuenta y por eso se meten en muchísimos problemas. El, eh, el rey Salomón decía en Proverbios capítulo 10, versículo 19: El tonto habla mucho. Si usted habla mucho, hermano y hermana, yo no lo dije. No diga que yo le ofendí. Yo estoy leyendo lo que dice Salomón. Hay muchas, palabras, hay muchas personas que hablan demasiado. Alguien decía: hay que sacar a veces el ratico para escuchar a personas que, entre tanta cosa que hablan, terminan solo diciendo tonterías. Proverbios 10, 19. El tonto habla mucho y en sus palabras no falta pecado. Cuando hablamos más de la cuenta, tarde o temprano, Metemos las patas, como decía mi abuela, y terminamos pecando. Pero también dice Salomón: el que refrena sus labios es prudente. El sabio sabe cuándo callar. Por eso es que usted diferencia a una persona sabia de una persona tonta. La persona tonta habla de más y habla lo que no tiene que hablar. La persona sabia sabe. Cuando callar es prudente y, como decían los viejos de antes, calladito más bonito. Por eso, el apóstol Santiago, en el capítulo 3, versículo del 5 al 10, nos habla acerca de un miembro pequeño que usted y yo tenemos en el cuerpo, pero que ese miembro es capaz de encender un bosque. De eso vamos a hablar en el siguiente segmento después de esa breve pausa. Esta señal es de Pino Nuevo Radio. Estás en tu programa En paz me acostaré, porque una palabra de Dios puede cambiar el rumbo de tu vida. Sigue en sintonía tu programa en paz me acostaré vasos de honra y vasos de deshonra ese es el tema que estamos desarrollando en esta noche hablándole a los hijos e hijas de dios como servidores y mayordomos del reino del señor hermanos y hermanas que son vasos de gran estima utilizados en eventos especiales que Dios tiene, pero también hermanos y hermanas cuyos eh, vasos son vasos de deshonra, como los basureros que tenemos en la casa, que son útiles, pero que solamente guardan desperdicios. Le saluda su hermano En Cristo Marco Peña en esta noche y yo doy gracias a Dios por el privilegio que nos da de encontrarnos una vez más en ese su espacio. En paz me acostaré. Yo quiero Saludar en esta noche a nuestra hermana Marta Dimas, que nos está reportando Sintonía Bendiciones, hermana Marta. Nuestra hermana Ana Lisbeth Mora, allá en Heredia con su esposo Don Gilbert. Dios te bendiga, hermana Lisbeth, doña Doris Alfaro también está en esta noche con nosotros. Y así muchos hermanos más que nos dan su preferencia en este tiempo. Les saluda su hermano Marco Peña, dándole gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de traerle a usted una palabra del cielo. Santiago capítulo 3, versículo del 5 al 10, nos habla acerca de un miembro pequeño que está en cada uno de nuestros cuerpos. Usted tiene el suyo, yo tengo el mío. ¿Y de quién está hablando Santiago en el capítulo 3? Está hablando de la lengua. La lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo. Es como un fuego, un mundo de maldad. El ser humano puede domar toda clase de fieras. Y las ha domado, aves, reptiles y veces del mar, pero nadie puede domar la lengua, dice Santiago. Es un mal que no se puede frenar y que está lleno de veneno mortal. Con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y también con ella maldecimos a las personas que han sido creadas a imagen de Dios. De esa misma boca salen bendiciones y maldiciones. Dice Santiago, hermanos míos, esto no debe ser así. Qué paradójico, hermano y hermana que con la boca que yo bendigo a Dios con esa boca yo maldigo a mi hermano, a mi prójimo, aquella persona que también ha sido creada a semejanza de Dios. El que tiene oídos para oír en esta noche que oiga, y también el que tiene ojos para ver y me está viendo en esta noche que también pueda ver. El apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, versículo 16 al 18 es vehemente cuando le dice a Timoteo: Apártate de, de las discusiones mundanas que suelen hacer caer a la gente en la maldad. Esas enseñanzas se extienden como el cáncer. Eso le pasó a Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad y con ello han debilitado la fe de algunos. Hay personas que se encargan de debilitar la fe de otros. Líbrelos Dios a esas personas de lo que están haciendo, de desviar a otros del camino correcto por entrar en discusiones, esos son vasos que jamás podrán ser de honra, son vasos deshonrosos que más bien avergüenzan la obra del Señor. Y aquí es importante también en esta noche, amado hermano y hermana y amada hermana, hablar acerca del trigo y la cizaña, porque cuando hablamos de vasos honrosos y vasos deshonrosos, también tenemos que hablar de lo que se parece el trigo y la cizaña. Porque hay personas que tenemos en nuestras congregaciones que parece que son, pero no son. Y aquellos que creíamos que no eran, pues vieras que sí eran. Jesús decía en Mateo capítulo 13, versículo 24 al 26, El reino de los cielos es como un labrador que planta la buena semilla en el campo. Pero por la noche, mientras la gente duerme, su enemigo va y siembra mala hierbas entre el trigo, y cuando las plantas empiezan a crecer, la mala hierba crece también. ¿Qué es lo que sucede, hermano y hermana? Es que precisamente aquello que parecía bueno termina contagiándose con ese personas que son malas, que han sido sembradas también por el enemigo. Las plantas empiezan a crecer y la mala hierba también crece. Por eso es que usted tiene que entender que los hijos de Dios y los hijos del diablo conviven juntos. No se asuste de lo que le estoy diciendo. Los hijos de Dios y los hijos del diablo conviven juntos. Y lo peor de este tema es que ambos se parecen. Se parecen, la única manera de diferenciarlos será hasta el momento de la cosecha. Y al único que le corresponderá hacer esa cosecha será a Dios. Porque la lectura continúa diciendo: ¿Quieres que arranquemos la mala hierba? preguntaron los trabajadores. Y el labrador dijo: No, porque muchas veces pretendiendo arrancar la mala hierba podemos dañar al trigo. Así es que hay que dejarlos que ambos crezcan juntos para que cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces Dios dé instrucciones precisas de separar la cizaña que se va a quemar en el fuego del trigo que va a ser guardada en el granero. Granero sinónimo de la gloria eterna. Por eso es que un vaso limpio, hermano y hermana, un vaso limpio, tiene que ser un vaso dispuesto. La única manera de poder ser utilizados por Dios para su obra es convirtiéndonos en vasos dispuestos. Un vaso limpio es un instrumento adecuado por el cual va a fluir la honra, la santidad y la utilidad para el Señor. Y esa condición de limpieza lo va a dejar apto para hacer cualquier cosa en la casa de Dios. O sea, en su iglesia. Por eso es que el apóstol Pablo dice que si usted se mantiene limpio, será como una vasija por ocasiones especiales, apartada, útil para el Señor, separada para usarse en toda buena obra. Yo tengo que decirle a usted en esa noche que aquellos cristianos que siempre le digan no al llamado del Señor, cristianos y cristianas, que constantemente le digan que no al Señor, y que nunca estén dispuestos, es porque esos vasos o esos recipientes no están limpios. Estar en una constante negativa para ponerse al servicio del Señor es una clara evidencia de que sus propios recipientes no están limpios. Su vida cristiana está llena de impurezas, llena de pecados, que aún dominan su carácter lastimosamente, serán recipientes utilizados sólo para usos viles, seguirán siendo los basureros de la casa de Dios. Y eso es muy lamentable, pero como lo decíamos al principio, la decisión la toma cada uno. ¿Quieres, hermano y hermana, que el Señor en esta noche haga algo con ese recipiente que es tu vida misma? ¿Quieres que el Señor cambie a partir de esta noche esa mediocridad, esa negación? tal vez está pasando algo con ese recipiente que es tu propia vida que tiene que ser resquebrajada que tiene que ser demolida que tiene que tal vez ser volver eh, volver a ser reconstruida para que Dios entonces la acepte y la utilice en los propósitos que él tiene para ti algo que usted y yo tenemos que entender es la soberanía que tiene Dios sobre el hombre el hombre no tiene la soberanía sobre Dios porque el hombre es una criatura, Dios es el creador y tienes que aprender que la soberanía es de Dios y es sobre el hombre. Cuando vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 18, versículo del 3 al 4, hay también una hermosa analogía respecto a cómo es que Dios opera con los recipientes que él tiene para su servicio. Y lo hace Jeremías a través de una, analogía, de una analogía con lo que usted y yo conocemos como la alfarería. La alfarería, que es el arte de crear objetos a través de materiales como por ejemplo el barro. Jeremías 18, capítulo 18, versículo 3 al 4 dice, entonces bajé a la casa del alfarero y lo encontré trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba modelando se le deshizo en las manos, así que volvió a hacer otra vasija hasta que le pareció que le había quedado bien. Vean qué interesante. En esa alegoría que nos está contando Jeremías dice que el material que está siendo utilizado por el alfarero en determinado momento no quiso cooperar. Está el alfarero haciendo una vasija en el torno y cuando le está haciendo se deshace. ¿Por qué se deshace? Porque el material no quiere cooperar. El material no desea ser utilizado para que el alfarero forme la vasija que está elaborando. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vuelve a hacer otra vasija de ese mismo material. Ese material que no quiso cooperar era un barro que estaba estropeado. Sin embargo, me encanta cuando dice que el alfarero vuelve a utilizar el mismo barro para hacer otra vasija. ¿Qué hubiese pasado si el alfarero coge ese barro y lo tira al monte, lo bota y eh, ese eh, no lo vuelve a usar nunca más? Pero me llama la atención la compasión que el alfarero tiene de ese barro que se le ha deshecho en las manos para volverlo otra vez a moldear. Dicho de otro modo, hermano y hermana, Dios es el alfarero y usted y yo somos el barro. Hoy en día vivimos una época de derechos. Reclamamos todo tipo de derechos, reclamamos diversidad, reclamamos derechos humanos, Reclamamos libertad para protestar, eh, reclamamos libertad de expresión, reclamamos libertad de elección, somos buenos para reclamar los derechos, derechos laborales, derechos civiles, derechos políticos, hijos que le reclaman derechos a los papás. Pero ¿y qué pasa con los derechos de Dios? ¿Qué pasa con los derechos soberanos que le corresponden única y exclusivamente al Creador? Romanos capítulo 9, versículo 20, el apóstol Pablo dice, ¿quién eres tú para pedirle cuentas a Dios? ¿Podrá un objeto decirle a quien lo hizo, ¿por qué me has hecho así? Algo que usted y yo tenemos que entender es que Dios es el alfarero y usted es el material que Dios está utilizando para hacer una vasija. Pero usted, siendo el material y Dios empezó a formarlo, usted no quiso cooperar. Usted tiene que entender, hermano y hermana, que como vasija muchas veces no le servimos a Dios de la manera como hemos sido construidos o creados. Dios tiene que volver a moldearlo a usted porque usted está lleno de impurezas, lleno de majadería, de necedades. Usted tiene muchas eh, cosas eh, raras en su cabeza, heredadas, aprendidas, qué sé yo. Y es una vasija que a Dios no le sirve. Para el uso que Dios quiere darle, porque siempre seguiría siendo una vasija deshonrosa. Pero bendito Dios, que cuando le está moldeando, esa vasija se rompe. ¿Por qué se rompe? Porque ya no sirve. Entonces, Dios, en la compasión tan grande que le tiene a usted y me tiene a mí, nos toma, utiliza el mismo material que es usted y lo moldea conforme a la voluntad que Él quiere que esa vasija sea hecha. El alfarero, hermano y hermana, tiene una grandísima vocación, porque la alfarería no es una distracción ni es un pasatiempo. El alfarero sabe lo que está haciendo, es una persona responsable de aquellos objetos que elabora. El alfarero no juega con el barro, como Dios tampoco juega con usted ni juega conmigo. Dios tiene una grandísima responsabilidad con usted. Dios quiere moldearlo para que usted se convierta en un vaso de honra, pero eso le corresponde a usted. Y Dios no juega con nadie. Al contrario, Él tiene un propósito para la vida de cada hombre y de cada mujer. Jeremías está observando al alfarero. Bajó a la casa el alfarero, pero Jeremías no tiene ni la más remota idea de lo que el alfarero está construyendo. Él simplemente ve la pelota de barro Cómo la pone en el torno. En esa época era un torno manual que se movía a través de unas eh, ruedas o poleas por medio de los pies. Y Jeremías está viendo al alfarero trabajar. ¿Qué está construyendo el alfarero? Jeremías ni siquiera sabe si es un jarrón, si es una maceta, si es una jarra, un vaso, qué sé yo. Jeremías no sabe. Qué es lo que el alfarero está haciendo? Como el barro mismo no sabe cuál es el propósito en que se va a convertir. Usted y yo somos moldeados en las manos de Dios y no nos pasa por la cabeza ni siquiera la más remota idea de lo que Dios va a hacer con usted y de lo que Dios va a hacer conmigo. Pero si hay algo que sí sabemos es que Dios quiere que cada día usted y yo, hermano y hermana, nos asemejemos más. A Cristo. Eso sí quiere hacer Dios con usted y conmigo. Parte de, de lo moldeado que Dios hace en su vida y en la mía es que nos parezcamos cada vez más a su Hijo. ¿Y por qué a su Hijo? Porque su Hijo es el elemento más grande de agrado que Él tiene. Entonces, Él quiere que usted y yo tratemos de agradarlo como su Hijo también le ha agradado a Él. El apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 3. Versículo 2 dice, queridos hermanos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero de algo estamos seguros o ciertos, que cuando Él venga seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. El anhelo de Dios es que usted y yo cada día nos parezcamos más a Cristo. Y Dios como buen alfarero es bondadoso. Él no quiere hacerle daño al barro. Al contrario, Él quiere que el barro se rinda. Que el barro se abandone en sus manos. Así como esa vasija se ha despedazado, Él quiere que entonces nosotros nos despedacemos delante de Él. Porque Él quiere crear algo que viene exclusivamente de su propio anhelo. Entonces, está Jeremías viendo al alfarero. Está muy concentrado en aquello que está haciendo. El alfarero está absorto, está preocupado, está responsabilizado, no está jugando con el barro. Y así es como Dios opera en tu vida y en la mía. Dios quiere hacer grandes cosas contigo, está concentrado en moldearte a lo que Él desea, pero es de decisión propia el permitirle a Él que nos moldee como Él espera para que nos convirtamos en ese barro, que Él en esa vasija, en ese recipiente de honra que Él desea que usted y yo seamos para engrandecer su reino. Dios, hermano y hermana, está haciendo grandes cosas en el mundo hoy en día, con señales y maravillas para preparar el camino de la venida de su Hijo Jesucristo. Por eso es que usted y yo tenemos todos los días que tratar de invertir todo el tiempo necesario para estar en una íntima comunión con Él, estudiando su palabra y alineando nuestra voluntad a su propia voluntad. Eso es lo que Él desea que usted y yo hagamos, que nos alineemos precisamente a su voluntad, que nos dejemos moldear y que nos convirtamos ya no en un basurero solo para desperdicios, sino que nos convirtamos en aquel utensilio costoso que Él quiere utilizar para grandes... Propósitos, pero eso solo va a depender de usted y de mí. Recuerde que un vaso de honra va a tener una relación diaria con el Espíritu Santo para que en el momento en que cualquier persona tenga una necesidad de Dios, usted y yo estemos disponibles para saciar esa necesidad espiritual de la gente. Si usted es un vaso de honra... Dios lo va a llegar a utilizar en determinado momento para que a través de usted la sed de muchas personas sean saciadas, porque usted se convierte en ese vaso que sacia la sed que otros tienen de la palabra del Señor. Hay muchas personas que están sedientas de reconciliación con Dios, están sedientas de sanidad emocional, espiritual, de sanidad física, y usted se puede convertir en ese vaso de honra. Que Dios quiere utilizar grandemente para tantas necesidades que hay allá afuera. La mies es, es mucha, los obreros son pocos. Pídale al Señor a partir de hoy que lo convierta en un vaso de honra, un vaso dispuesto para todo aquello que Dios quiera hacer con aquellos que están con muchísima necesidad, con muchísima carencia, con falta de Dios, deseando y anhelando que alguien como usted o como yo. Se convierte en ese recipiente que pueda saciar esa necesidad que muchas personas tienen hoy en día. Vaso de honra o vaso de deshonra, eso es algo, hermano y hermana, que sólo lo puede decidir usted. Sabemos cuál es el anhelo de Dios, sabemos lo que Dios puede hacer con usted, pero está dispuesto a dejar moldearse, está dispuesto a renunciar a aquello que le está impidiendo. Esa disposición que Dios necesita, eso solamente usted y yo lo podemos resolver de una manera personal. Yo no puedo hacerlo por usted, usted no puede hacerlo por mí, pero llévese esa reflexión en esta noche. Todos estos años que yo he estado en los caminos del Señor, me he convertido en un vaso de honra o en un vaso de deshonra. Si he sido de deshonra hasta el día de hoy, hoy puede ser el gran cambio que puede darse. En tu vida, a partir de hoy puedes convertirse en un vaso honroso, en un vaso especial, pero como te lo vuelvo a repetir en esa noche, y soy claro, vehemente, y tal vez eh, repito demasiado las cosas que digo, pero eres un vaso de honra o de deshonra, es un asunto que solamente usted puede decidirlo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu palabra, gracias, una vez más. Porque Señor, tú hablas en nuestros corazones, nos hace reflexionar respecto a qué tipo de utensilio somos en tu casa. Esperamos, Señor, que podamos ser esos vasos honrosos, eh, listos, eh, eh, prestos para el momento en que tú nos eh, quieras usar para engrandecer tu reino, para saciar las necesidades de muchas personas que están allá afuera eh, ansiando eh, venir a tus pies. Y si hasta el día de hoy no hemos sido vasos honrosos, que podamos tomar una decisión, que podamos limpiar nuestros vasos, que podamos disponer nuestros vasos, que podamos utilizar, utilizar menos tiempo en palabrerías y más tiempo en la obra que tanto es necesaria. Los obreros son muy pocos, la mies es mucha. A partir de hoy, vasos de honra a tu servicio. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Hermano y hermana, muy agradecido con usted en esta noche, noche de viernes, noche que usted ha apartado para recibir palabra del Señor. Si Dios lo permite, nos vamos a volver a ver el próximo domingo, 8 de la noche. Hay un tema que hemos titulado El Israel de Dios. ¿De qué es de lo que vamos a hablar? Se creía que la nación de Israel iban a ser los únicos salvos. Pero usted y yo, que no tenemos la nacionalidad judía, que nos han llamado gentiles, también pertenecemos a ese Israel que Dios quiere libertar, que Dios quiere salvar. Y yo le prometo que este tema es de muchísimo interés, va a edificar mucho, mucha su vida. Usted también pertenece a ese Israel que Dios quiere llevar a su gloria. Próximo domingo, 8 de la noche, vamos a estar hablando acerca de ese tema. Le invito a que se quede con nosotros en su emisora cristiana, su emisora online, Vino Nuevo Radio. Yo le bendigo en esta noche, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Buenas noches. Hemos presentado en Vino Nuevo Radio su programa En Paz Me Acostaré. Un espacio con buena palabra que cambiará tu vida. Porque la palabra es viva y es eficaz. Y más cortante que toda espada de doble filo. Esto ha sido En Paz Me Acostaré.